Muy buenas tardes. En pleno año del centenario de la consumación de la independencia de México, nace en la ciudad de Mérida, Yucatán, Emilia Overa Granados. Su obra es vasta y retrata sus raíces. Hoy su legado está plasmado en portadas de libros, historietas, obra pictórica y diseño de las dos medallas más importantes que otorga el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Yucatán, la Medalla Yucatán y la Eligio Ancona. Muchos lo recuerdan por ser testigo protagonista de la vida artística y cultural de Yucatán. Con su grabadora siempre en mano, el maestro Vera Granados sonreía a quien lo saludara. Esa calidez a sus 100 años lo sigue teniendo. Muy buenas tardes, noches. En nombre de la Feria Internacional de la Lectura de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado, del Gobierno del Estado, les damos la bienvenida a este conversatorio sobre la trayectoria del maestro Emilio Vera Granados. Mi nombre es Manuel Maitilán, coordinador de Artes Visuales de la Feria. Este conversatorio es continuación de las actividades de la celebración de los 100 años del maestro Emilio Vera, que iniciaron el lunes pasado y nos ha permitido acercarnos a su legado. Nos acompañan en este día, en esta tarde, el maestro Enrique Martín Briceño, director general de la FILEI. También están los maestros Rosa Arteaga Silva, Sandra Nicolai, Gladys Díaz y Alfredo Lugo. Muy buenas tardes. En primer término, tenemos algunas palabras a cargo del maestro Enrique Martín Briceño, director de la FILEI. Por favor, maestro. Muchas gracias, Manuel Maitilán. Muy buenas tardes, Sandra Nicolai, Gladys Díaz, Rosa Arteaga, Alfredo Lugo. Muchas gracias por participar en esta actividad. Buenas tardes a todas y todos a los que nos ven y escuchan a través de la página de Facebook de la FILEI. Les agradecemos que nos acompañen en este conversatorio, última actividad de una serie que hemos llevado a cabo con la sede culta para festejar el cumpleaños número 100 de don Emilio Vera Granados, quien seguramente nos está viendo en compañía de su esposa, doña Guillermina Cruz.
Muchas felicidades de nuevo, maestro Vera. Muchas gracias por permitirnos festejarlo. No todos los días cumple un siglo de edad un artista, un personaje de su talla. Quisiera nada más resaltar el papel que en la vida cultural de Mérida y de Yucatán ha tenido don Emilio Vera a lo largo de 75 años, por lo menos. Quienes ya peinamos canas, lo recordamos con su inseparable grabadora en conferencias, mesas redondas y otras actividades culturales, pues don Emilio se interesaba por todas las expresiones de las artes y las humanidades. Ojalá hubiera tiempo para verlo todo, le dijo a Gladys Díaz en la entrevista que vamos a compartir al final de este conversatorio. Y vaya que don Emilio Vera quiso verlo todo. Era ajonjolí de todos los moles culturales y en ellos nos lo encontramos incontables veces. Solo como un botoncito de muestra, quiero recordar que apenas en 2019, apenas hace 2 años, unos meses antes de la pandemia, recibimos la visita de don Emilio Vera en el área de investigación de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, cuyo acervo le llamó muchísimo la atención. No quisiera dejar de subrayar el papel fundamental que tuvo don Emilio en el mundo de los libros y las publicaciones periódicas. Decenas de portadas de libros llevan la huella de su trabajo y muchos anuncios en revistas y diarios. Y no se crea que estos últimos trabajos son de menor valor. Ayer en la tarde apenas admirábamos los anuncios que creó para una campaña publicitaria de una agrupación de industriales yucatecos. Los dibujos del peón Contreras y la Universidad de Yucatán que hizo para esta campaña, que llamaba al público a consumir productos locales, son de lo mejor. Y no dejen de ver sus dibujos para la revista Aventuras de Joseito Eck, historietas cómicas yucatecas que ahora se pueden apreciar en el portal de la FILEY, www.filey.org. Así pues, la UADY, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, no podía dejar de rendir homenaje a quien tanto contribuyó en el ámbito editorial de Yucatán y que fue merecedor de la medalla Eligio Ancona en 2010. Ya los demás participantes de este conversatorio hablarán de otras facetas del artista. Por lo pronto, quiero desearle de nuevo un muy feliz cumpleaños, maestro Vera, y agradecerle por todo lo que nos ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Martín Briceño. Pues iniciaremos con este conversatorio y vamos a recordar un poquito respecto qué es la personalidad del maestro Vera Granados. El maestro Vera Granados es grabador, ilustrador y pintor, nacido en Mérida, Yucatán, el 23 de agosto de 1921. Estudió en la Escuela de Bellas Artes del Estado en 1934, la Escuela Popular de Arte en 1936 y en la Escuela de Artes del Libro de la Ciudad de México en 1937, con conocimientos en técnicas de litografía, aguafuerte, xilografía, regresó a Yucatán y fundó en 1944 el primer taller de grabado. Esa es una primera partecita de lo que ha sido la vida prolífica del maestro Vera Granados. Ahora me permito presentarles precisamente a las personas que nos van a acompañar, aparte la maestra Rosa Arteaga y Gladys Díaz, los que nos van a acompañar para el conversatorio. En primera instancia está la maestra Sandra Nicolai. Ella cuenta con más de 44 años trabajando como artista plástica y con 16 exposiciones individuales y más de 140 colectivas en varios estados de la República Mexicana, incluyendo la Ciudad de México y el extranjero.
Es directora del estudio de arte S. Nicolai desde 1994, destacando en la labor de docencia por 26 años. Ha presidido diversas agrupaciones para el impulso de las artes visuales en Yucatán. Fue primer lugar en el concurso de creadores Otoño Cultural 2008 de pintura y escultura y ha recibido diversos reconocimientos como de la Secretaría de Educación de Yucatán por su destacada aportación al ámbito cultural con motivo del centésimo aniversario del Centro Estatal de Bellas Artes. También como artista distinguida e impulsora de la enseñanza de plásticas en la campaña Meridanas Extraordinarias del Ayuntamiento de Mérida. El maestro Alfredo Lugo Domínguez fue alumno en el Centro Estatal de Bellas Artes del taller Siqueiros en Cuernavaca, Morelos, y licenciado en docencia por la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Su primera exposición fue en 1978. Se desempeñó en la docencia en el Centro de Educación Artística, CEDART, del cual se encuentra jubilado. Impartió diversos talleres en la Facultad de Arquitectura de la misma universidad para la licenciatura de Artes Visuales. Su obra ha obtenido reconocimientos en el Estado y fuera de él. Algunas de las piezas de su autoría se encuentran en colecciones particulares en el país y el extranjero. Y continuando precisamente con el currículum del maestro Vera, dice que precisamente, y ahondando un poquito más, dice que en 1934 ingresó a la Escuela de Bellas Artes, donde tuvo como maestro a otras personalidades de la historia del arte yucateco, que fueron Modesto Cayetano, Manuel Cachón y otros. En 1936 ingresó a la recién fundada Escuela Popular de Arte y fue alumno de Felipe Chi, Rubén Pérez Morales, entre otros. Ahora sí, vamos a iniciar precisamente esta charla que intenta hacer precisamente lo que hemos estado conversando durante esta fructífica semana en la cual la Sede Culta nos ha brindado diversos aspectos de la vida del maestro Vera, así como también las cuestiones que se han aportado de parte de la FILEI. Y la primera pregunta sería, ¿cuál es la importancia, un poquito acercándonos también respecto a lo que hemos escuchado de ustedes, cuál es la importancia de las técnicas del grabado en cualquiera de las manifestaciones en la realización de sus obras y en qué institución tuvieron su primera experiencia con esa disciplina? Por favor, maestra Sandra. Pues mira, el primer contacto que tuve con el grabado fue pues cuando yo estudié en Bellas Artes, que tenía 17 años, y pasaba por el taller del maestro Vera, que como se ponían tan agradables las tertulias allá mientras todos estaban escarba. Y yo pensaba, Dios mío, tanto tardan en estar escarbando una maderita o un linóleo. Pero yo estaba joven y todo lo quería más rápido. Y después, con el tiempo, me empezó a interesar el grabado de tal forma que tengo un tórculo. Tomé clases con el maestro, que en paz descanse, Rafael Bersunza, y después con Salvador Baeza, y es como magia. Ahora que toda la computadora es como la magia, hacer un grabado es algo tan interesante porque muchas veces teniendo en cuenta que te va a salir de una manera y el resultado es totalmente diferente. Y muchas veces te lleva sorpresas muy agradables. Es una arte gráfica que gracias a que el maestro Vera fundó, interesó a tanta gente en el grabado, pues se ha vuelto muy prolífico ahora en Yucatán, ¿no? Tenemos varios maestros que siguen haciendo grabado y pues hay el linóleo, la xilografía, que es en madera, que es lo que yo veía que hacían allá, y pues en metal, aguatinta, aguafuerte, y todas ahora técnicas con fotograbado, y bueno, mil cosas muy interesantes. Pero la base, la raíz, es el maestro Emilio Vera. Perfecto. Maestro Lugo. Bueno, no difiere mucho mis comentarios a los de Sandra. En los 70s, que ingresé a la Escuela de Bellas Artes, empecé tomando dibujo, y el primer contacto que tuve con el maestro Vera fue que nos daba clases de composición, o sea, cómo orquestar tus dibujos
que pudieran transmitir un mensaje y que fueran agradables a la pista. Como comenta la maestra Sandra, se ponía bueno el ambiente en el taller del maestro Vera. Lo visitaban artistas, grabadores, había gente de todas edades alrededor de una gran mesa en donde compartíamos anécdotas, situaciones cotidianas. En fin, era muy agradable estar allá. Y nuestro primer contacto, pues obviamente la técnica del grabado en linóleo, que es una de las más sencillas, pero tienes que educar tu vista de que tienes que pensar en negativo. O sea, cada golpe de corte es luz. Entonces, como si estuvieras en un área oscura y a base de pura luz fueras modelando las figuras. Entonces, eso para nosotros era una sorpresa cuando veíamos el grabado que se reproducía en un papel, que lo estampábamos en un papel como un sello, y eso dio paso a otras técnicas un poquito más complejas, como la punta seca, el grabado al azúcar, y demás, que en el mismo salón, mediante la convivencia, veíamos cómo se iban gestando esas imágenes, algunas de ellas con mucha, mucha calidad, muchas transparencias, muchos valores tonales, en fin, todo eso era un área maravillosa. Y el maestro Vera, con su paciencia y su don para las artes, nos fue ayudando a que entráramos a ese mundo de las artes gráficas. Muy bien. En 1937 visitó la escuela el presidente de la República, General Lázaro Cárdenas, quien le otorgó una beca a él y a Francisco Vázquez para continuar sus estudios en la Ciudad de México, lo que hicieron en la Escuela de las Artes del Libro, dependiente de la SEP. Los cursos fueron impartidos por Francisco Díaz de León y el grabador checoslovaco Coloman Sokol. La otra de esta pregunta que viene precisamente dice, ¿qué técnicas de la gráfica ha experimentado que hemos escuchado en esta otra respuesta? Y maestra, ¿cuál será la preferida de usted, la litografía, la punta seca? Y si puede decirnos, ¿cómo es ese proceso? ¿Es una placa de metal, es una placa de piedra o esto, precisamente de la xilografía? Si puede decirnos, ¿en cuál usted ha experimentado más o se ha abocado un poquito más a esta experimentación? Maestra Sandra, por favor. No sabía qué maestra le estabas preguntando. Mira, la verdad, cada una tiene su encanto. Pues empiezas con el linoleo y bueno, ahí te llevas varios rajados de dedo ahí con las puntas y todo eso. Pero cada una tiene su encanto. Obviamente, después de hacer linoleo y madera, cuando entras al grabado en metal, al agua fuerte y agua tinta y con el azúcar y las veladuras y todo, pues es un mundo maravilloso, ¿no? Que uh-huh. Además con los ácidos que tienes. El grabado es una cosa muy difícil. Si no ves cómo se hace, es muy difícil. A mí me dio mucho trabajo entenderlo cuando lo leía en libros, pero no sabía cómo se hacía. Entonces, una vez que metes la placa en los ácidos y cuando sale y ves que se perforó todo, es una maravilla. Y cuando lo imprimes otro. Y la litografía, que es en piedra de mármol, pues es otra belleza, ¿no? Tú haces tu dibujo y después le echan los ácidos y se borra todo y dices, ¡ah! ¡Se borró todo mi dibujo! Le pones tinta y vuelve a salir. O sea, para mí son así como de alquimia, de magia, de verdad, los primeros grabadores, ¿cuánto habrán experimentado para lograr todas esas cosas? Y se habrán quedado boquiabiertos, ¿no? Son técnicas maravillosas. Eso es verdad. Maestro Lugo, ¿cuál técnica te ha gustado mucho más y cómo ha sido, cómo es el proceso precisamente? Si es sobre el linóleo, ¿qué es esto de escarbar? ¿Con qué se escarba? ¿Y cómo es el proceso también de la xilografía o de la litografía? De entrada, las gubias son unas herramientas que tienen la punta en forma de V. Y esa V se afila para ir con ellas escarbando surcos que son equivalentes a luz. Entonces, si tú pones muchos surcos juntos,
esa área queda iluminada. Y si los vas separando, pues esa área va agarrando diferentes tonalidades del gris al negro, dependiendo de que puedas hacer un hachurado. Un hachurado es como entrecruzar cortes para crear una textura. Encontré algunas imágenes en el archivo de algunas obras hechas en ese entonces, que te les voy a enseñar en este momento. Si nos pueden ayudar para que el maestro comparta la pantalla, por favor. ¿Cuál la pieza? Ahí va a tener. ¿Qué pasa? ¿Aquí? Aquí. Aprieta. ¿Dónde? Aquí. ¿Nada? Aquí vemos un grabado de... No se ve. ¿No apareció? Ahí está, ahora sí. Sí, aquí vemos un grabado, dos grabados más bien. Son ejercicios realizados por el arquitecto Ángel Puerto. Aquí podemos ver cómo los cortes de luz nos van modelando las formas y van creando una textura que, como en el caso del paisaje con rayo, aquí podemos ver claramente cómo cada golpeteo de luz nos va perfilando la imagen, ¿no? Este paisaje de árboles. La que sigue. Sí. Aquí vemos un trabajo de Gilberto Guerrero, que ya es un profesional que se está desarrollando en San Miguel de Allende. Pero sus primeros grabados fueron hechos en el taller del maestro. También del creador Daniel Rosell. Aquí vemos unas excelentes puntas secas. Uh-huh. Estas se trabajan sobre metal, el cual vamos rayando, vamos dibujando, y ese surco que creamos con el dibujo posteriormente va a recibir la tinta y procedemos a sacar una impresión sobre el papel. En este caso, los grabados se trabajan derechos, y al ser impresos van a quedar las imágenes hacia la izquierda. Aquí vemos algunos grabados míos de esa época de estudiante. Uh-huh. Qué bien, excelente. En el que, pues, una de mis técnicas favoritas era el linoleum. Aquí andaba yo explorando diferentes caminos de expresión. Y sobre todo me gustaba mucho los formatos grandes y jugar mucho con referencias de perspectiva y demás. Bueno, aquí ya llegamos a las imágenes. Vamos a salirnos. Esta. Sí. Bueno. Muy bien. Nos manda saludos Eugenia Cardenia a través del chat. Y Joaquín Navarro comenta saludos al maestro Vera y al maestro Lugo. Georgina Rezado manda saludos. Y también Candy Ruiz y Flor Lo de Ceticul. Gracias, mi amor. Siguiendo precisamente con el currículum del maestro, dice que regresó a Yucatán y en 1944 fue nombrado profesor de grabado de la Escuela de Bellas Artes de Artes Plásticas de la Dirección General de Bellas Artes, plaza que ocupó hasta después de 50 años. A partir de 1976, también se desempeñó como profesor de composición artística, teoría del color e historia del arte. Y en 1988 fue nombrado coordinador de Artes Plásticas del Centro Estatal de Bellas Artes. Esta otra pregunta, quizás ya también hubo un poquito ya de este acercamiento que hemos tenido con el maestro, pero ¿cómo fue que conocieron al maestro Vera y esto que decían acerca del taller? ¿Y cuál consideran ustedes que es su aportación y legado a la plástica yucateca? Maestra Sandra, por favor. Mira, bueno, ya saben cómo lo conocí, y además del grabado, del dibujo y de todo, era gran organizador de las excursiones que nos íbamos en camión, en tren, bueno, casi a pie, a pueblos y haciendas,
en esa época, o sea, estamos hablando de 1960, 1970, Uf. teníamos haciendas abandonadas, no como ahorita que están todas preciosas, ¿no? Sí. Llevamos nuestro lapicito y nuestras pinturitas, así lo que podíamos, y ahí tomamos las clases y con la misma manera nos regresamos. Y de ahí, pues, hicimos unos grupos muy, muy bonitos de él. Realmente, pues yo lo veía como el maestro Vera. Y bueno, pues, sí, todas las medallas y los premios, pues ha salido en el periódico. Pero yo no sabía ni de Joseito Eck, ni que tuvo 6 hijas, ni muchas cosas que gracias a este conversatorio y a estos eventos de sus 100 años, pues nos hemos enterado de toda su vida, un legado artístico a Yucatán y de publicidad y de las medallas que diseñó, o sea, diseñador, grabador, dibujante, pintor, fotógrafo, siempre andaba con su cámara. Y entonces uno piensa, es un artista extraordinario y es una persona extraordinaria, porque siempre, 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 muy generoso, sonriente como hasta la fecha, te enseñaba todo lo que podía, te iba diciendo y nunca te decía cosas desagradables, siempre te echaba porras para que sigas adelante. Una persona admirable. Debemos seguir su ejemplo. Así es, maestro Lugo. Sí, yo creo que muy merecido el homenaje que se le está brindando. Me da mucho gusto que sea en vida, o sea, no esperar a que los artistas mueran para hacerle los homenajes. Y nuestro maestro centenario, yo tuve el gusto de que durante toda mi carrera me acompañara desde el segundo año de dibujo, que me daba las clases de composición, teoría del color, sus clases tan amenas de historia del arte, en que nos contaba la historia y nos hacía que nos interesáramos en todo lo que había pasado y nos abría la mente, la imaginación para volar. Y no olvidar también las famosas excursiones. O sea, era un maestro comprometido porque mientras que su domingo lo podía dedicar a él, lo seguía dedicando a nosotros, que éramos sus alumnos, ¿no? Planeando excursiones y también desarrollando el amor por Yucatán, ¿no? Por las haciendas, por los lugares, por los sitios, por la gente y demás, aunque nunca nos impuso temas. O sea, como ya vieron algunos trabajos que les mostré, no estaba tratando de cultivar el folclorismo ni nada, ni el costumbrismo, sino que él dejaba que cada quien desarrollara sus temas y lo hiciera de la manera que quisiera, la libertad que debe de brindar el arte, ¿no? Eso tengo muchas cosas que agradecer al maestro. Y agradezco que me hayan invitado y que yo sea de alguna manera la voz de muchas generaciones que llegamos a apreciar al maestro. Gracias. Sí, no, gracias. Dentro del área de las artes gráficas, ha diseñado e ilustrado gran cantidad de libros, catálogos, folletos, revistas, entre otras, y ha colaborado con dibujos y grabados para diversas publicaciones. Y el maestro domina por igual las técnicas como la litografía que hemos mencionado, el aguafuerte, la aguatinta, el linóleo y la xilografía, que son creo que de los bastiones más importantes. Esta pregunta dice, ¿qué mención les merece la participación que ustedes también quizás han hecho, la participación de los artistas plásticos en el proceso de proyectos editoriales, como por ejemplo portadas de libros, revistas o historietas? ¿Qué tan importante es para ustedes como artistas plásticos el hecho de estar integrándose precisamente a estas ediciones como son los libros y que nos invitan a veces a hacer portadas o interiores o otro tipo de ilustraciones dentro de las artes gráficas? Por favor, maestra Sandra. Pues mira, todo se va sumando, ¿no? Son ganancias. Como trabajas en una cosa y te ofrecen otra cosa y uno está ahí pichicaleando, ¿qué cae? Pues yo creo que todos hemos hecho cosas de publicidad. Bueno, yo estudié dibujo publicitario, así se llamaba en esa época.
Sí. Todo lo tenías que hacer a mano, por eso creo que tiene más valor, aunque los de la computadora lo hacen súper chévere. Pero las letras las teníamos que hacer a mano y era una cosa espantosa cuando ahorita aprietas un botón y se inclinan, se paran, se todo. Entonces, ver esas historietas, esos libros, esos anuncios, esos diseños de esa época y el trabajo que daban hacerlos, pues es un aprecio cultural muy enriquecedor. Entonces, mientras más aprendes cómo se hacían las cosas con tantas dificultades, bueno, para hacer las veladuras, yo me acuerdo que usaba una bomba de frito, porque ahorita, los tubitos y todos los preyes del color que quieras, con una bomba de frito, practicando para que quede así como la veladura. Ahorita he querido conseguir una bomba de frit, pero ya no existe. Ni modos. Qué bien, maestro Lugo. Bueno, yo en mis primeros tiempos laborales estuve trabajando en una agencia publicitaria y como la maestra Sandra dice, teníamos que pegar el letra set letra por letra y encargar la tipografía, los textos para pegarlos y armar un anuncio. En ese entonces no existía el diseñador gráfico. Incluso yo creo que el maestro Vera fue uno de los antecedentes como diseñador gráfico que se desarrolló y lo hizo de una manera muy creativa, con tantas limitaciones aquí en nuestro medio. A veces necesitas papeles especiales para hacer una impresión. Y pues aquí en el medio no se conseguía en ese entonces. Entonces él tuvo que pasar por muchas carencias, pero con su creatividad y talento todo lo solucionaba. Entonces yo creo que es un maestro renacentista que buscaba opciones y buscaba poder trabajar con los elementos que encontrara en su entorno. Entonces, hasta en ese aspecto fue muy innovador. Perfecto. En el chat, Fal Will señala que hay que replantear la gráfica en Mérida. Marcelo Cervantes envía saludos al maestro Vera. Elizabeth Pasos saluda a Sandra, a Gladys y al maestro Lugo y a todos. Gracias. Sí. Dice, es miembro de la Sociedad Mexicana de Grabado y de la Sociedad Yucateca de Grabadores. En 1977 recibió la Medalla Yucatán y en 2010 la Medalla Elige Ancona que otorga la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Consideran ustedes, esa es la pregunta, consideran ustedes que la gráfica del siglo pasado y de este que ha precisamente con toda esta tecnología que ya tenemos, ha contribuido a las actuales manifestaciones en lo que se denomina arte visual? Si esta, precisamente estas nuevas herramientas ha repercutido en tener diversas ópticas, diversos procesos en la hechura de las artes visuales. Por favor, maestra Sandra. Mira, todas las artes, hay grabadores extraordinarios y ahorita que hay fotograbado y técnicas que se mezclan con la tecnología y definitivamente es algo que yo pienso que mucha gente que sabe mucho de tecnología, al ver y aprender un poco de las técnicas antiguas, como que las retoman y hay, en todas partes del mundo hay muchas nuevas corrientes de grabadores de esta arte gráfica. Sí, maestro Alfredo. Sí, yo siento que la Escuela de Bellas Artes cubrió durante un tiempo bastante grande las necesidades de todo mundo que quisiera desarrollarse o que quisiera abrazar las artes visuales. En la actualidad, pues ya tenemos varias escuelas, ya tenemos gente que ha llegado de otros puntos de la República, que ha venido a enriquecer el panorama, pero yo siento que el maestro Vera, en su momento, yo siento que pudo haberse desarrollado en la capital del país y yo creo que hubiera sido
a la par con tantos otros artistas que en la actualidad pues tienen un lugar muy destacado, pero él decidió venir, regresar a Yucatán a desarrollar lo que había aprendido, y yo creo que cubrió muchas necesidades en su momento, y muchos de los que fuimos sus alumnos, pues nos hemos encargado de alguna manera de continuar con sus enseñanzas. Incluso cuando yo he buscado durante mi tiempo docente referencias de cómo desarrollar una clase y demás, muchas veces tomaba yo en referencia cómo lo hubiera armado el maestro Emilio Pera, ¿no? Porque era una gente que tenía esa disposición para la enseñanza y, o sea, bastaba con observarlo para aprender un montón de cosas. Yo creo que precisamente esas respuestas y aunque quizás breve conversatorio, nos ha enriquecido a todos. Creo que también la experiencia, los procesos que ustedes han vertido también en los alumnos que han tenido, creo que nos ha ayudado a conocer un poquito más la técnica del grabado. Claro que esto va a seguir avanzando, ¿no? Como cuando Leonardo da Vinci empezó a mezclar los aceites, o Pollock empezó a tirar pintura sobre los bastidores. Creo que el proceso de las artes visuales es un camino largo, ¿no? Y prosigue, y los procesos van a continuar. Ahora, muchísimas gracias a ambos. Seguimos en el conversatorio, solamente que ahora vamos a cederle la palabra a la maestra Rosa Arteaga Silva. La maestra Rosa Arteaga Silva es la jefa del Departamento de Artes Visuales de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado. Ella nos hablará de la exposición Línea y Color, 100 años aportando a la plástica Yucatán, Emilio Vera Granados y Manuel Lizama. Por favor, maestra. ¿Qué tal? Muchas gracias, maestro. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Como han dicho, esta semana ha sido una semana muy emocionante, por los 100 años del maestro Vera, ¿no? Y pues bueno, sobre la exposición que tenemos abierta, ahora mismo en la galería principal del Teatro Peón Contreras, esta exposición, pues, de entrada su nombre nos dice mucho, ¿no? Línea y Color, 100 años aportando a la plástica de Yucatán. En esta exposición estamos hablando de las aportaciones del maestro Emilio Vera Granados y todo este talento que tiene, pero no solo hablamos de él, sino que también hablamos del legado que ha dejado en las artes visuales del Estado, y prueba de esto es que también homenajeamos al maestro Manuel Lizama Salazar, quien fue un alumno muy destacado y muy allegado al maestro Emilio Vera, y quien fue quien en un inicio comenzó a gestionar esta exposición hace varios meses con nosotros. Y bueno, esta exposición surge en los esfuerzos justamente de la sede culta, obviamente, de la FILEI, ¿no? Les damos muchísimas gracias por esta colaboración, y la gestión de la agrupación artística, como les decía, Arjó, en este caso, a través de la gestión de la maestra Gladys Díaz, quien está aquí con nosotros, y que, bueno, todos en conjunto generamos una propuesta curatorial para poder hablar de el maestro Emilio Vera. Esta propuesta curatorial cuenta con 5 núcleos temáticos. El principio es una introducción a los dos maestros, ¿no? General, con una línea del tiempo donde podemos ver como sus vidas en paralelo, ¿no? Y cómo se iban intercalando y todos estos grandes logros que han tenido a lo largo de estos 100 años, ¿no? Al mismo tiempo, después, en la segunda sala, tenemos una muestra justamente cronológica del trabajo visual de ambos maestros. Y también le agradecemos a la familia del maestro Emilio Vera, porque su familia nos hizo el favor de apoyarnos dándonos mucho material que pudimos poner a la disposición de las personas.
para que puedan disfrutar justamente, por ejemplo, algunas de las fotografías de los viajes que hablan los dos maestros aquí con nosotros, ¿no? Entonces pueden ver algunas fotografías antiguas donde se ven ellos, bueno, no ellos, sino el maestro Vera y algunos de sus alumnos, no ellos, no los maestros aquí presentes, pero algunos de sus alumnos en los viajes estos que mencionan, ¿no? Algo de sus bocetajes también que hacían durante y después de estos viajes, ¿no? Que enriquecían, como bien dicen, su trabajo y su reflexión artística. Y también hay una sección muy bonita donde podemos ver justamente este trabajo editorial que enriqueció la cultura visual del estado de Yucatán, ¿no? Es decir, que puede ser que tal vez nosotros no hayamos visto un cuadro del maestro Emilio Vera, pero muy probablemente sí hemos visto libros en los que trabajó y publicidad en la que trabajó, ¿no? Y que forma parte de nuestra vida cotidiana. Y bueno, esta colaboración pues fue un esfuerzo conjunto, ¿no? Con la FILEI, que tan amablemente nos han apoyado y guiado, ¿no? En esta parte que fue maravillosa, es maravillosa. Y bueno, y también ahí hay unas impresiones, claro, la mayoría de estos libros son antiguos, entonces no podemos acceder a ellos, entonces hicimos algunas impresiones para que podamos apreciar el trabajo gráfico, ¿no? El trabajo este de ilustración editorial que más allá del proceso gráfico conlleva también un proceso de interpretación muy específico con respecto a los contenidos de los libros, ¿no? Y bueno, esto como en este contexto de este foro de la FILEI creo que es muy pertinente mencionarlo, ¿no? Y bueno, él fue uno de los, bueno, es, pero en su momento de mayor labor fue uno de los grandes de la ilustración editorial en el estado. También podemos ver algo del trabajo que hizo en la creación de los escudos, ¿no? Y bueno, finalmente mencionar que hay otra sala donde se reúne algo del trabajo que se realizó por parte de artistas en el taller que lleva el nombre del maestro, el taller Emilio Vera Granados, que era un taller de litografía y de grabado que existía en el Centro de Artes Visuales y que, bueno, fue un taller muy fructífero, entonces algo de la colección del acervo del Estado se puede ver en este espacio para representar esta ardua labor que realizó durante muchos, muchos años. Y para cerrar la exposición, tenemos una muestra que justamente acentúa esta labor de generación de escuela, ¿no? De escuela como escuela de línea artística, en la cual podemos ver el trabajo de muchos de sus alumnos que siguen creando, ¿no? Y también muchos de sus, que tal vez no tuvieron una educación formal con él, pero que sí fueron personas allegadas a él y que tuvieron una, lo que podríamos llamar hoy como esta formación informal, ¿no? De en la convivencia estar aprendiendo del maestro. Y esta es la última sala donde podemos ver obra de varios de sus alumnos y de artistas invitados, ¿no? Entonces, bueno, creemos que esta es una exposición que si bien es... pues justamente es mucho tiempo y muchos temas para abarcar, 100 años, es digamos, si lo pensamos fríamente, es un lapso de tiempo amplio, pero intentamos generar un panorama bastante amplio y bastante diverso de las diferentes facetas del maestro Emilio Vera y las aportaciones que él y el maestro Lizama hicieron durante esta temporalidad a las artes visuales en Yucatán. Muy bien, maestra. Una amplia información y para disfrutar la exposición, ¿qué días y qué horarios tiene la galería? Claro que sí. La galería está abierta de martes a viernes,
de 9 de la mañana a 8 de la noche y los sábados y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Les recordamos que los lunes no trabajamos, es el día que los museos no abren, pero estamos abiertos los fines de semana en horario corrido para todas las personas que quieran visitar los espacios, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, maestra. Ah, nos envía saludos Chachi Aznar, también Liliana Sánchez, Marcelo Cervantes, Tete Mezquita, saluda también a los participantes y evidentemente al homenajeado, al maestro Vera, y de igual manera a Rosario López. Ahora cederemos la palabra precisamente a la maestra Gladys Díaz Negrón. Ella fue la realizadora de la videoentrevista y nos va a platicar cuánto tiempo le llevó, si hubo dificultades o no. Por favor, maestra Gladys Díaz. Muy buenas noches. Nosotros lo que hicimos en homenaje al maestro Vera fue ir preguntándole acerca de sus trabajos, de lo que hacía, con sus alumnos, de esa importancia que para él tiene la cultura maya y cómo transmitirla a los demás por medio de su obra. Y también, afortunadamente, tuvimos la oportunidad de estar acudiendo a su hogar con la cariñosa bienvenida de doña Guille, su esposa, y pudimos con ella y hacer esta serie de entrevistas en donde se le muestra al maestro unos trabajos que él no había visto hacía 50 años y que se le presenta, y entonces él realmente queda muy sorprendido porque se conservan sus trabajos y él le da muchísimo gusto. Pero también él le da consejos a sus alumnos, a los que fueron sus alumnos, nos habla también de la importancia y de la técnica y cómo se manejan las técnicas del grabado. Y bueno, pues, qué mejor que el maestro que nos pueda decir de viva voz todas estas experiencias y todos estos mensajes que nos da. Y me queda claro, realmente han conversado los maestros Lugo, la maestra Sandra, han conversado perfectamente bien acerca de la trayectoria del maestro y de las experiencias. Él nos va a hablar de viva voz. Pero algo que se me queda muy, muy grabado por parte de él es que da un consejo y que dice que todo lo que hagas, lo hagas con el corazón y bien hecho. Y bueno, pues vamos a ver este video del maestro de maestros, Emilio Vera Granados, en unos momentos. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Gladys. Pues nos quedamos. Cabe señalar, maestro, que final... Sí, gracias. Que al final, el cumpleaños del maestro Lizama, le manda un mensaje con mucho cariño al maestro Emilio Vera Granados, porque fue su maestro durante muchos años. Gracias. Pues no, a usted, maestra. Nos quedamos con esta gran celebración de cumpleaños del maestro Emilio Vera Granados. Felicidades, maestro. Muchas gracias. Agradecemos a las instituciones y artistas participantes. Maestra Sandra, maestro Lugo, la jefa del departamento Rosa Arteaga, y también a la maestra Gladys Díaz Negrón, al director general de la FILEI, Enrique Martín Briceño, al equipo que también está detrás de cámaras, a Leonor Chávez, a Enrique Avilés, a José Enrique Avilés, a Adi, y también a Jadiel, que está detrás allá apoyándonos en todas estas cuestiones. Antes de retirarnos, le reiteramos las invitaciones para visitar la exposición presencial en la galería principal del Teatro José Peón Contreras, que está en el centro de la ciudad de Mérida, y la exposición virtual Las Aventuras de Joseito Eck en la página de la Feria Internacional de la Lectura, www.filey.org. Agradeciéndoles, los dejamos con la entrevista realizada por la maestra Gladys Díaz. Que pasen muy buenas noches y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Por favor. Cien años. Me siento
orgulloso. Lástima que no se puede vivir más. Hay tanta cosa en el mundo que no logra uno ver todo. Ni trabajarlo todo. Pero un poquito que deje uno de su corazón y de sus sentidos, pues yo creo que es suficiente. ¿Qué más te puedo decir? Él ve todo con detalle, porque a veces un detallito que se olvida, él descompone una composición, podemos decir. Bueno, la fotografía tiene muchos detalles, ahí no se va nada. Ahí está todo en la fotografía. En las épocas antiguas se hacían los grabados directos sobre metal, muy finos, porque se conserva con la punta del buril, se conservan las líneas bien limpias. El linóleo es sencillo. Son planchas que se utilizan para decoración. Paños que se utilizan para mostradores, para mesas. Pero no sé cómo a quién se le ocurrió hacer unos grabados. El que domina muy bonito eso es el maestro Lizama. Domina muy bien el linóleo. Es un bulito comercial. Maderas son dos tipos, uno que se hace en madera de pie y uno en el que se hace madera de hilo. Y se llama madera de pie porque la fibra de la madera está parada. O sea, una madera se corta. Y si se sigue la hebra, es madera de hilo y de pie, porque es al contrario, la madera se cepilla así y sus fibras se mantienen, pues podemos decir, perpendiculares. Al manejo de la herramienta. Eso sí, los mayas eran unos artistas formidables. Lo vemos en sus esculturas, en sus tallas. Su máquina. ¿Y esto de dónde apareció? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? A su máquina. ¡Qué cosa! Ya tiene medio siglo esto. Muchas gracias, mi amor. Tiene bastante tiempo ya. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, mi vida! ¡Qué gusto me da, amigo! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Estaba ya mi apogeo del dibujo.
Qué bonito. Qué bien que lo conserva. Maravilloso. Pues nada más pues, me inspiraba yo y me sentaba yo a trabajar. Tenía facilidad. Pues ellos son, tienen la suficiente habilidad para trabajar estas cosas, que los hagan cada vez con más perfección, con más detalle, o sea, observando todo, pensándolo bien, para que salgan bonitas las cosas. Sí, que las observen bien. Qué recuerdo tan agradable. Ya ni me acuerdo cómo lo hice. Me hubieras traído el día de los periódicos, que hubiera oído esas cosas. Lo va a oír en el video. Me da mucho gusto que lo conserven. En realidad ustedes ya tenían gusto por esa afición por el grabado. Ya habían visto cosas grabadas. Y entonces, pues no fue muy difícil enseñarles todas las técnicas. Digo, las técnicas que son sencillas. Y me dio mucho gusto saber que ustedes se aficionaban también por el grabado. Y ahorita me sorprende ver las cosas que se realizaron hace tanto tiempo, que ahora las veo como si fueran de ayer. Me da mucho gusto. En realidad, son ustedes unos ángeles. Por la amistad de ustedes, el estímulo de decir, ándale, vamos a hacerlo. Y salía. Del amor al arte. Salía del corazón. Qué maravilla. Qué barbaridad, qué maravillosa. Sí, está muy emocionante. Pero lo más maravilloso es que ustedes lo han conservado. A eso claro, hay que premiarlo. Ay, que es, así es. Muy bien. Todas. Qué cosa maravillosa. Estoy enamorado de su trabajo. Oro verde. Así. Por la amistad de ustedes. Recíbulo de decir, ándale, vamos a hacerlo. Y salía. Del amor al arte. Salía del corazón. Qué maravilla. Qué barbaridad, qué maravillosa. Ay, sí, está muy emocionante. Pero lo más maravilloso es que ustedes lo han conservado. A eso hay que premiarlo. Ay, que es, así es. Muy bien. Todas. Qué cosa maravillosa. Estoy enamorado de su trabajo. Oro verde. Así. Es un orgullo también tener alumnos como ustedes que se preocupan porque las cosas salgan bien y perfectas y se puedan seguir conservando. Vera, que fue mi maestro desde mi época inicial, yo lo admiro
y lo quiero y lo respeto. Ojalá que en todo este tiempo que le queda siga siendo el ejemplo para todos nosotros, como siempre lo ha sido. Lo felicito de todo corazón y con toda mi admiración, porque para mí viene siendo único. Gracias, maestro, y que siga usted muy bien acompañándonos como siempre.